Teacher. Gaby, hello, hi. Hola. Sí, me escuchas bien. Sí. Okay, oh, thank God. Okay. Si es que está lloviendo y está tronando todavía. Esto está fuerte, sí, ahorita ya está lloviendo otra vez. Exactly, so I'm so sorry. Bueno, si vuelve a pasar ya sabemos por qué, ¿verdad? Sí. Okay, Gavita, ¿cómo vamos con la plataforma, Gaby? No me había podido meter, pero ahora ya, ya me metí. Ah, ya, ok. Ya va a ser. Ajá. Y las preguntas. ¿Cómo? Hizo el midterm. Ese es el 2.9. El examen de medio curso. Creo que no lo he hecho. Llegué hasta las preguntas de it's good. It would be better. Ajá. Ah, hasta ok. Esa. Very good. De ahí tenemos vocabulary, ¿ok? Uh-huh. Tenemos vocabulario y solamente decirle que hay una parte, es la 2. Quiero ver, permite, bueno, en el examen creo que está. Uh-huh. Hay una parte que había un error, pero ya se arregló. El ¿Qué error fueron era... las preguntas que yo le hice? No, son no. otras, unas que me dijo Carla ahora en la mañana. Son cuando va a usar first, then, after that, ¿ok? Sí, solo es un pedacito, solo como dos oraciones, y ahí tienen que poner el orden. Entonces ahí había un error, pero ya se corrigió para que lo hagan bien. Cuando ponga, por ejemplo, pone first o after that, no me le vaya a poner coma, ¿ok? Y okay. Comience con capital letter, siempre con mayúscula, porque si no le va a salir mal, ¿ok? Ok. Porque esa había un error ahí, entonces Carlita me lo hizo ver y ya, pero ya lo corregimos, ¿ok? Bye, okay. Está bien. Y de ahí pues está todo el examen del midterm, y si en algún ejercicio usted sacó 90, 80, etcétera, puede volverlo a hacer, ¿ok? Okay, para que pueda obtener una mejor nota, ¿verdad? Okay. Aunque sabemos que pasamos con 80, ¿okay? Okay. Con 80. Solo esta parte que estábamos haciendo aquí con Brendita, esto no lo logramos hacer y está en el ¿cómo se llama? El examen. En el examen, ajá. That's it, por ahí está. Ah, son como sería este. Pero sí. Este también se parece mucho a una pregunta que usted nos hizo en una conversación después de las sí, clases, de que exactly. Pusiéramos los que eran. Los significa, las palabras, ¿verdad? Uh-huh. No, exactly. Como los puestos de trabajo. Los puestos, exactly. Eso, executive chef, server. Solo que aquí hay dos nuevos, Gaby. We have kitchen manager and we have executive chef. Okay. Okay. Okay, van a salir y... prácticamente ahí le va a aparecer como the person handling payment in a restaurant, todo el que, right? So, es el que paga. Ajá, you have to choose, okay, executive chef, server, hostess, kitchen manager o cashier. En este caso, el que se encarga de los pagos y todo sería cashier, okay? Y que cashier no es como el cajero. El cajero, sí. Cuando le digo que se encarga de los pagos, no es de pagar al personal, sino que el que recibe el dinero, da los vueltos, okay, etcétera. Ajá, tips, etcétera. So, cashier. So, entonces aquí en esta parte, aquí tiene que hacer esto, right? Ajá. Okay. The person handling payment in a restaurant, cashier. A person in charge of creating menus, los que crean los menús, los que dirigen el kitchen staff, en food standards y los niveles sería de el kitchen manager. Ok, tenemos kitchen manager. De ahí está a person who hires staff. Este es el que contrata al staff. Compra la comida, purchases food and make sure everyone is training. Lo que se encarga de que todos estén entrenados, right? Sería executive chef. Executive chef, very good. A waiter o waitress, este es un sinónimo de cómo se dice waiter o waitress, a synonym. Oh. A waiter o waitress who attends customers with food and drinks. What is it? No, we have server. Server, ajá, server. And the host is a person who greets arriving
guests, guests is in this case las los, okay, the arriving guests, welcomes them in the restaurant and seats them, right? So, okay. Y aquí va a ir host, okay, that's it. Y otra parecida que viene a ser esta, right? Okay, that's it. Por ahí vamos a ver ese vocabulario que tienen ahí, okay. De ahí aparecen estos, Gaby, pero estos ya los hicimos, right? Yesterday. Exactly, ajá. And obviously también aparece por ahí dining, okay. So, all the things that we have done, y esto creo que ya lo hizo, right, Gavita? Okay. Uh-huh. They would be better, would prefer, and all the stuff. Okay. Very nice. Okay. So, if you have any questions with the platform tomorrow or later when you are doing the exercises, let me know. Send me a message, okay? And I will help you. Okay, Gavita, thank you. Uh-huh. Yo solo le quería decir que yo no es que no me quiera... Que me vean en la semana, pero de la compu y la compu es de escritorio. Entonces lo que yo le dije a Giovanni es que yo quise descargar la aplicación para que el celular fuera la cámara, pero como la computadora es de la empresa, no tengo permisos para conectar nada. Así me dijo Yova, así que no se preocupe. Ya. Porque ahorita lo que hice me conecté de la tablet, pero no, o sea. Sí, de hecho, lo puede hacer desde el celular y todo, solo que el celular es más pequeñito, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, y es que me gusta más trabajar porque en la compu yo puedo editar, por ejemplo, el manual. Sí, el PDF y todo, exacto. Más ahí por uh-huh. eso. Uh-huh. Sí, solo con que me ponga su nombre completo siempre y todo, no hay ningún problema. Igual, ya con Giovanni hablamos, pero no tendrían que ser todo, ¿verdad? Uh-huh. Creo que solo eras tú y alguien más. Tres, me dijo él. Tres personas, ¿ok? Pero hasta ahorita, pues, no han dicho nada. Pero sí, pues, damos fe que eres tú. Ok. That's it. Ok, Gaby, no problem. Ok. Well, I'll see you on Monday. Ok, goodbye. Yeah. Have a nice weekend. Teacher. See you, take care. You. Ok, bye. You're welcome. Bye-bye. Bye. Hi, Carlita. Good afternoon.
Hello. Hi, Carlita, can you listen to me? Yes. Hey, there you are. Technology, yeah. Yes, it's really difficult. The yes, technology for me is not. It's not your strength. Oh, right now, yes. Right now it's raining. It's raining and it's windy. So the internet was a mess. But thank God we are here. Okay, that's it. Okay, Carlita, do you have any questions related to the class, the platform? Bueno, se me ausentó cuántos, 2 días, right? 2 days. Yes, 2 days. One for six and the order for the work. Yes, exactly. Ajá, for that. So, quizás entonces vamos a hacer algo acá, right? That is this one. Porque esto aparece en la plataforma, ¿ok? Para que usted pueda hacer los ejercicios y los entienda, ¿ok? That's it. Este lo hicimos anteayer, right? This vocabulary. Este es vocabulary, ¿ok? Vamos a poner estas palabras aquí. We're gonna fit these words with the corresponding okay phrase. For example, we have seated, dishes, dining, okay, taking, and server. Okay, server. Carlita, I said that it's a synonym for a waiter or waitress. Okay, it's a synonym. Waiter or waitress. I call a woman or the man for server. Server, exactly. So, for example, sometimes when you're in a restaurant, server, please come here. Okay. That's it. So, this is a survey. Okay, es una encuesta, right? Del buen servicio en un restaurante, right? So we start with the first one. We were promptly. Promptly, les decía a los compañeros, promptly means bien así como rápidamente, ¿sí? En un periodo de tiempo bueno, right? So, we were, y tenemos options. Seated, este viene siendo como sentados, ¿ok? Seated, viene de sit, ¿ok? Dishes. Dining, este es el verbo, dine es el verbo cenar, ¿ok? The dinner. Viene, pero cena se dice dinner, pero el verbo es dine, ¿ok? That's the difference. So, the number one, what is Carlita? We were promptly. Promptly, okay, very good. So we say we were seated promptly. Very good. That's it. Let's continue, please. Second one. The server. Was there to say or order quickly. Okay, let me see the server. Excellent. Continue with the number three, please. The server was friendly. Friendly and patient. A patient when talking, taking or ordering. Okay, very good. Okay, so it says taking. Very good. Hay una regla gramatical que dice que después de when, el verbo va con ing. Okay? Entonces, por esa razón, pero se traduce... El camarero fue amigable y paciente cuando tomaba nuestra orden, ¿ok? Ya no se traduce tomando, ¿ok? Tomando. So, when taking, ¿ok? That's it. Number four, please. Observer, coordinator, the timing. The timing, the timing is the time, of the... Of the dinner, sería. De la cena. Dice, observer, coordinate the timing
The server is the waiters. El tiempo, ajá. The timing, ajá. Of the dishes sería. The dishes, exactly. Ajá, very good. Porque ellos, Carlita, no coordinan tu tiempo para quedarte en el restaurante, pero sí lo de tus platos, right? Ajá, all that. Okay, so then the number five, the server was able to answer all our questions. This is complete. Number six is complete. Overall, the service was excellent. And then the number seven, obviously, can you read it, please? Considering everything, our dinner experience was a good value. Uh-huh, very good. What is the pronunciation? Dining. No. Dining. Dining, excellent. Uh-huh, that's it. Acordate, dining is the verb, pero dinner is the noun, es el nombre, cena, okay? That's it. So, very good. That's it. That you have it. Ese vocabulario que vimos, estuvimos viendo, okay, esta semana, que no estuviste en la clase, right? Okay. Then, están estas también que están en la plataforma, right? Aquí yo les dije a los alumnos que buscáramos en la web los significados, right? Dispenser. En el diccionario. En el web. El Cambridge, ajá. Sin embargo, Carlita, busquen el significado que pegue con el tema, ¿ok? Por ejemplo, dispenser, ¿ok? Aquí viene siendo ya sea una máquina o una persona que te da algo, ¿sí? En este caso, vendría siendo como alguien, como las máquinas que tienen Empire. You remember the vending machines? Ese puede ser un dispenser because you receive products. Ajá. Dirt, ok, es suciedad. Dirt, ok. Por la canción de Cristina Aguilera, me acuerdo, dirte. Ah, ok. Well, that's it. So, in the definitions, en la plataforma aparecer ahí, digamos, not clean or something that is, ok. So, you see the relation. Designated, ok, este es como designado a alguien a quien tú le das la chance de hacer algo, designar. Ajá. Number four, sink, y aquí es donde habíamos quedado con ellos que me habían puesto sink, puede ser hundir, como el Titanic, right? Pero si le ponemos hundir, no tiene sentido en el tema que estamos viendo, ok. So, in this case, sink viene siendo el lavatrastos, lavamanos, ¿ok? In the kitchen, ¿ok? The sink. Uno sumerge los platos en teoría, ¿verdad? Ajá, exactly. So, the number five is thoroughly, ¿ok? This is the pronunciation, thoroughly. Ese es complete, ¿ok? Very, very well. Por ejemplo, ahí en el caso de lavar los platos muy bien. Lavar la comida, ok. When you wash the dishes and you clean the kitchen thoroughly. Ok, that's it. So, ese vocabulario aparece, ok, in the platform. So, now you have more or less an idea, ok, what is it going to be about. Igual, si hay algún vocabulario que no lo puedes percibir muy bien, ahí que no lo entendés, pues, you can use a dictionary or you can send me a message and I can help you, ¿ok? De ahí viene esta parte, aquí sí estuviste, ¿verdad? And it would be better, you remember? No. It would be better. Yes and no. Okay, yes. Que me tuve que... Sí, ok. Esas frases, allá aparecen estas oraciones en el que tienen que ponerlas en orden, ok. Solo te doy la clave acá. Esta, cuando hagas esa parte en la plataforma, tené tu manual abierto, ok. ¿Por qué? Okay. Porque tiene que empezar a escribir estas frases. Look. It would be better to, it would be better to, y si no, pues es, it would be good if, okay? So, por ejemplo, aquí, mira, dice, you prefer to have good a different schedule, okay? Would you, entonces aquí tenemos esta parte, o
Aquí quiero ver, aquí está. Mira la expresión esta. Would you prefer, wouldn't it be better to, it would be good if. Entonces empiezas tú con el manual y ahí a ponerlas en orden, right? Would you prefer to have a different schedule? Ok. La número dos, ok, si tú te fijas, dice wouldn't. So busca en el manual la frase que vaya con wouldn't, ok. Wouldn't it better. Ajá. So you have to make it like this. Wouldn't it be better to. And then revise. The manual before printing. Ajá, very good. So, that's it. This is what you're gonna do. Eso es como un tip that I can give you, okay? Because sometimes it's difficult. En esta, sí, cuando mires que vaya el if, okay? The verb, le dije a ellos que is in past, okay? If, el verbo siempre va a ir en pasado, ¿ve? It would be good if we have. Busquemos aquí uno que tenga if. Let me see the number five. No, the number four. The three. Okay, hagamos la tres. Three. Mm-hmm. So you say, ¿cómo quedaría? It would be good if. If. Uh-huh. It would be good. Ajá, if. If. Sería. Ahora busca el pronombre. If we. Ajá, if we. Changed. Ajá. The dress code. The dress code. Ajá, very good. Okay, you see. Si te fijas ahí donde dice changed, is in past. Okay. That's it. So, this is the tip that I can give you, okay, prácticamente con tu manual ahí o con tomarle una foto ahí a las expresiones and then you can check and compare and make the sentences, okay? That's it. Estos son siempre para preguntar si algo me gustaría o algo que yo prefiera. Estas son para dar consejos, sugerencias. Ah. Un ejemplo, por ejemplo, te digo, Carlita, ¿y no sería mejor que trabajaras en Zingman? ¿Ve? It's a suggestion. Entonces yo te digo, Carlita, ¿ve? ¿No sería mejor que...? Entonces yo ocupo esta, ¿ve? Wouldn't it be better to work at Zingman? ¿Ve? Wouldn't it be better? ¿Sería bueno, Carlita, que comieras vegetales, ve? It would be good if you ate vegetables. Porque va el if, yo tengo que poner past tense. ¿Ok? ¿Y el if es como traducción de qué? Sí. Porque uno es como que esté preguntando, como recomendando en negativo. Ajá, como uno tiende a preguntar así. Cosas, miren, no sería mejor sí. Ajá, very good. Ajá. Uh-huh. So, entonces, pero el if es sí. Sí. Ajá. Entonces sería, okay. Sería bueno si, bueno, yo te doy una sugerencia a ti y te digo, sería bueno si me escribieras mañana. So it would be good if you wrote a message to me. Okay. So esta es otra forma, les decía a tus compañeros, de pedir sugerencias, okay, o de dar sugerencias, okay. Cuando estás con tus amigos, vos decís, ¿qué prefieren? ¿Comer o ir al cine? Entonces dice, would you prefer to eat in a restaurant or go to the movies? ¿Ve? Estás pidiendo dando una sugerencia, comer o ir a las películas, right? So, esas son, other expressions. Tenemos one, okay, two, three, four. Hay cuatro formas de cómo dar sugerencias. Allá en el básico aprendimos should, ¿te acuerdas? You should go to the,
That's it. Yo les ponía problemas y ustedes usaban should. Ahora, como ya estamos un poquito más avanzados, para que sepan que no solo con should, sino que tú puedes decir would you prefer, wouldn't it be better to, o it would be good if. Pero cuando vaya el if, Carlita, you have to use the verb in past tense. Exactly. Pay attention to that in the platform, okay? And there you go. That's it. Okay. Very nice. I hope to see you on Monday, okay? Okay, yeah, the Monday. Yes, on Monday. Early, huh? Early. Early. Have a beautiful weekend, Carlita. The 2 weekends in the future, I need to go to the eat the breakfast in the hotel. Oh, cuando ya llega abierto todo. I hope so. Okay, that's nice. Yeah, it's gonna be good. Okay, but we have to be careful, huh? Yes. Mm-hmm. Yes, because it's so difficult. But anyways, you are part of my cluster. ¿Cómo es que dijo el presidente? Yeah, my cluster. Cluster. Yes. Oh, I am the number 7. Ah, that's good. So we're gonna go. Okay, I promise. Okay. Okay, Carlita. See you then on Monday. Take care. Bye. Bye. Bye.